Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Hoy nos encontramos en la clase número 17. Estamos a tres clases para poder finalizar este curso y que todos puedan pasar ya a lo que es el curso de Excel avanzado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes hasta el momento dentro del aula virtual. En verdad los felicito, los que se encuentran hasta este momento activo han tratado en la medida de poder ir avanzando. Sé que a algunos todavía les hace falta trabajar o poder finalizar con lo que sería sección 3, invitarlos, y ustedes saben que es un recordatorio que hago todas las noches, que pueden ingresar, y para esta sección 4 les estamos trabajando. Además de los cinco temas, además de las cuatro opciones de preguntas cortas que tienen, deben de realizar el examen final. Esta es una nota que ustedes deben de ganarse, ya que tienen el 40%. Esa nota es un registro que nosotros realizamos para que el curso esté completado, tanto para lo que está en sección 2, que es el examen de medio curso, como el examen final. Es una nota que ustedes están ganando. Entonces, pedirles el favor que para los que todavía no lo han hecho, lo puedan hacer. Son preguntas que ya ustedes han visto en temas anteriores y en secciones anteriores. Entonces, invitarlos para que lo puedan, en este caso, trabajar. Ah, muy bien, Margarita. Gracias por informar. Gracias. Muy bien, miren, este día seguimos hablando de tablas dinámicas. Ya el día de ayer estuvimos viendo cómo una pequeña introducción, diría muy pequeña introducción de la forma de crear tablas dinámicas. Este día traigo tres ejercicios diferentes para que ya podamos aplicar esa lógica que yo necesito que ustedes entiendan de la forma de poder trabajar las tablas dinámicas. No es solamente de crearlas, sino que hay que buscar esa lógica al momento de poderlas crear. Ver la información que tenemos puede ser información de tres columnas o una información bastante grande como se las presentaba el día de ayer. Lo importante es que podamos colocar esa tabla dinámica de la forma correcta con los datos que nosotros deseamos. Este día, hablando en este caso de tablas dinámicas, vamos a estar trabajando con tres ejercicios diferentes en los cuales vamos a hacerlo con diferentes funciones. Vamos en este caso a colocar en cada uno de lo que corresponde en este caso los campos, lo que sería lo que es la información. Como siempre presento el foro que corresponde a este día, agradezco las participaciones de los foros anteriores a cada uno de ustedes. El foro de este día dice cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel. Ya el día de ayer les estuve mostrando cuál sería cada una de estas partes que corresponde a una tabla dinámica y que en su momento, cuando ustedes utilicen tablas dinámicas y estén utilizándolas frecuentemente, se van a ir aprendiendo cada uno de los campos. Entonces, la pregunta de este día dice, ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a ver el objetivo general de sesión. Nuevamente, vamos a ver otro contenido de información que es importante. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios con diferentes escenarios. Y al final, recordarles siempre que se encuentra el foro de participación dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Perdón, no he pasado lista. Voy a pasar lista.
este momento. Yo creo que ya tengo acá. Pedirle el favor que puedan activar su micrófono, que puedan levantar su mano virtual o que puedan contestarme por medio del chat. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edeline Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Edeline. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Erwin. Francisca Margarita Medina. Creo que ella era la que. Gracias, Margarita. José Lino Larios. Gracias, José. José Roberto Martínez. Muy amable, gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie. Gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, maestro. Gracias, Wilber. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy amable. Muy bien. Traigo acá, miren, otra información. Ya les había comentado. Yo tengo mucha información sobre talos dinámicas. Consideraba en su momento que ya tenía un poco de experiencia para poder trabajar en tablas dinámicas, pero siempre Excel me sorprende en que podemos llegar a tener otras alternativas y pueden llegar a ser mejores a la hora de poder crear tablas dinámicas. Fíjense acá lo que dice. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permiten ver comparaciones, lo que mencionábamos el día de ayer, patrones y tendencias en ello. Crear una tabla dinámica no solamente de darle vuelta a la información que tengo ahí y que de esta manera se va a visualizar mejor. Al final, cuando nosotros tenemos una tabla en Excel de la forma en cómo la hemos creado, la forma correcta. Pero yo me recuerdo una vez que leí una información que decía que cuando trabajamos una tabla dinámica es mejor colocar la información más en fila que en columna. Y eso va a depender del contenido o de toda la información que nosotros tenemos para que la comparación o lo que queramos visualizar sí se pueda ver bien. Entonces, hay que tomar muy en cuenta en que dentro, y el día de ayer lo hacíamos en el ejercicio, en el campo de fila yo puedo agregar más de un campo o de una etiqueta de las que tenga, pero en columna no se visualiza bien. Entonces, en columna siempre debemos de agregar uno, ya vamos a visualizarlo cuando ya hagamos el ejercicio para que puedan ver. Y además de esto, miren, nosotros podemos colocar un mismo campo o dos series de los campos que nosotros tenemos, poderlo colocar en dos campos diferentes de mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo tengo valores numéricos que quiero que sean representativos como contar, pero estos mismos valores necesito igualmente poderlos colocar para poder determinar en este caso la tabla dinámica. Entonces, son dos acciones diferentes que nosotros podemos trabajar. Ya vamos a hacer un ejercicio de este en el cual les quiero explicar a lo que conlleva de poder utilizar una misma etiqueta en dos campos diferentes dentro de lo que es una tabla dinámica.
Las tablas dinámicas dice que son una forma excelente de analizar y explorar grandes masas de datos, así como de presentar resúmenes de los mismos. Nosotros debemos de seleccionar la celda a partir de la que quiere crear la tabla dinámica. Vamos a irnos a la pestaña de insertar. Vamos a la opción de tabla dinámica. Vamos a elegir en este caso lo que nosotros queremos analizar y seleccionar en este caso lo que es rango. Elegir hacia dónde vamos a colocar la tabla dinámica, ya sea en una nueva hoja de cálculo, para colocar la tabla dinámica, ya sea en este caso en una hoja de cálculo existente. Yo recomiendo, yo sugiero que siempre sea en una hoja de cálculo existente. Al final, yo necesito nombrar esa hoja, tenerla ya dispuesta para lo que voy a trabajar. Entonces, yo tengo una forma de poderlo trabajar que me ha funcionado muy bien. Ya se las voy a mostrar con este libro que les voy a presentar, en donde yo soy más de vista. Yo puedo estarles leyendo, pero yo soy más de vista. Si ustedes me muestran con imágenes los pasos que debo de seguir, créanme que yo entiendo más rápido. Yo soy más de vista. Entonces, para mis libros y cuando yo voy a hacer comparaciones de tablas con tablas dinámicas, lo que hago es colocar el mismo color a las dos hojas. Al final debe estar a la par para poder crear la comparación y saber de dónde depende esa tabla si no se ha guardado con rango. Entonces, lo que yo hago es colocarla con el mismo color. Entonces, esto me ha ayudado mucho que los usuarios puedan identificar rápidamente que de la tabla que tiene, por ejemplo, color rojo, o de la hoja que tiene color rojo, es que depende la tabla dinámica que se ha creado en la hoja, que también tiene el mismo color de etiqueta. Entonces, de esta manera nos ayuda a poder entender más rápido de dónde depende, en este caso, la comparación o la creación de la tabla dinámica que estamos creando. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro y acá ustedes pueden observar, miren lo que les mencionaba. Tengo la tabla XY y de ella voy a trabajar una tabla dinámica que hago referencia al nombre de la tabla, que sería X. Tengo en este caso tabla dinámica, yo le coloqué acá tabla 111 por la referencia o cómo la voy a trabajar. Yo tengo acá tabla 1 y entonces le puse tabla dinámica 1. Entonces siempre hace referencia a la información que tengo y como les mencionaba, el color, yo los coloco los dos colores iguales. Entonces ya saben que he creado tablas dinámicas en este libro, en este caso de Excel. Entonces fíjense acá, miren, tengo esta tabla de información. Pueden identificar, tengo mes, tengo cliente, tengo artículo, tengo cantidad, tengo precio y en este caso tengo total. Quiero que identifiquen algo importante. Aunque existen tres columnas en donde tengo valores numéricos, debemos de observar cuál sería la columna acá más importante de las tres. Y en este caso, la columna más importante para mí es total, porque me da el total de cada uno de los artículos que cada uno de los clientes ha comprado. Además de eso, tenemos los meses para también poder identificar y a qué conlleva esta información que les estoy colocando. En muchas empresas hoy en día se da el que nosotros tenemos clientes preferenciales, llámele VIP, clientes potenciales que cada mes nos están comprando. Entonces, a esos clientes nosotros tenemos que hacerles una reserva en estarlos atendiendo, en estarnos comunicando con ellos si necesitan producto. Hoy en día las empresas trabajan de esta manera, más todas aquellas empresas que tienen venta. Entonces,
Ahora creo que se han ideado el crear grupos, en este caso de WhatsApp, o que podamos incluirnos a grupos de WhatsApp. Hay mucha gente que le huye a este tipo de grupos. Y ya que se han dado cuenta que nosotros huimos a estos grupos de WhatsApp, entonces lo que hacen es darnos una regalía de esto. Hace poco me di cuenta de una venta de productos de alimentos que estaba comentando la encargada de que se iba a crear un grupo de WhatsApp. Me llamó mucho la atención porque decía, si usted ingresa al grupo, usted va a tener desde el inicio un 20% de descuento. Entonces, ya nos están llamando más la atención, no solamente de poder identificar o ver los productos que podemos estar viendo desde nuestro celular en un catálogo, sino que también nos dan ya preferencia. Entonces, igual acá, miren, estos son clientes potenciales. Yo necesito saber, por ejemplo, los artículos y en qué mes estos clientes han llegado a comprar a la tienda. Y entonces acá hay, aunque tengamos que 6 columnas, hay como mucha información. Vamos a procesar esta información con una tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Nuevamente, insertar, ya esto ustedes ya lo conocen. Me voy al grupo, en este caso, de tablas. Pero déjenme que se me haga. Pero se voy a dejar de compartir un momento porque se me ha congelado esto. El puntero se me está moviendo. Siempre le agarro la lectura de este puntero. Creo que tiene mucho tiempo fuera. Voy a sacar el libro y voy a meter a abrir. Creo que ya hay de quito. Ahorita paso compartir. Entonces, hola, ¿me escuchan? Creo que me fui, ¿verdad? ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Gracias, permítanme. Sí. ¿Me dicen por favor si me escuchan? Se me fue el internet. No sé qué me está pasando. Permítanme. No sé por qué me está yendo el internet, no sé qué pasa. Bueno, ¿pueden visualizar mi pantalla? Hola.
Sí, se ve genial. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, miren, entonces continúo acá explicándoles. Me iba a ir a la opción en este caso de insertar. Le doy clic acá a la opción de tablas dinámicas. Y estando acá en la opción de tablas dinámicas, le voy a decir que quiero una hoja de cálculo. Espérense que me sigue dando este problema, que no se me funciona el puntero. No sé qué me pasa, acá está conectado. Y ahora sí me ha resuelto. Muy bien, miren, acá ya la creé. Se recuerdan que nos íbamos a la opción de insertar, colocaba en este caso en la hoja donde lo quería, y acá me posicionaba desde donde quería lo que tenía mi tabla. Ahora bien, miren, teniendo ya esta forma en la cual ya tengo acá colocada, vamos a ir a seguir siempre los pasos que les comentaba el día de ayer. Nos vamos a lo que es la pestaña flotante de analizar, lo que es la tabla dinámica. Le voy a colocar acá tabla ejercicio. Y si ustedes ven, automáticamente he realizado acá un cambio. Entonces, nuevamente, analizando la información que tenemos acá, tenemos mes, cliente, artículos, cantidades, precios. Ya dijimos que totales es una información importante dentro de lo que sería nuestra tabla. Lo segundo sería en este caso clientes. Y por último tenemos lo que son los meses. Entonces me voy a venir para acá y entonces empiezo. Miren, voy a colocar en este momento acá lo que sería mes. Mes lo voy a colocar, por ejemplo, acá en columna. Ya van a ver otro cambio que voy a generar acá. Tenemos el otro que sería total, que automáticamente se va a venir para acá. Vamos a colocar los clientes que se encontrarían en lo que corresponde a fila. Y vamos a ver primero la tabla cómo ha quedado. Cuando yo genero una tabla dinámica, ya el día de mañana vamos a estar haciendo todo cambio. O sea, este es el color o el diseño de tabla que aparece por defecto. Este es el que ustedes van a encontrar siempre. Pero ya el día de mañana les voy a enseñar cómo poder realizar todos los cambios posibles dentro de la tabla dinámica. Entonces, la información que nosotros tenemos en esta tabla, se lo vuelvo a mostrar. Ahora es muy diferente de cómo se encuentra acá. Si ustedes ven, yo tengo acá los meses que están representados en una sola columna. Y entonces, el crear o el poder observar, por ejemplo, miren, cada persona corresponde siempre al mes de enero. Y acá se encuentra cuatro veces. Se encuentra cuatro veces febrero, tres veces marzo y tres veces abril. Quiero que vean ahora, al colocar de esta manera la información, hacer la representación. Por ejemplo, Juan Carlos Martínez, que tenemos acá también a Juan Carlos Martínez, realizó lo que sería compra en el mes de enero de esta cantidad que se encuentra acá. Por ejemplo, César Escalante en enero no realizó ninguna compra. Entonces, ¿por qué nadie se fijó, verdad? Que nuestro cliente potencial no realizó ninguna compra en el mes de enero. Pero si ustedes ven, ya hizo compras en el mes de febrero, quiere decir que se le dio seguimiento. Quiero que por favor vean la forma en cómo estamos ya analizando la información, en donde en el cuadro anterior se representan los meses por cada fila y acá solamente una vez obteniendo cada uno de los totales, porque al final eso es lo que quiere ver nuestro jefe. Los totales que depende en este caso de las
compras que han tenido cada uno de nuestros clientes. Esta sería la primera forma en la cual yo puedo colocar lo que sería mi tabla dinámica. Miren, tengo los totales generales que representa para todos los clientes cada mes. Además, los tengo también por fila. Tanto puedo visualizar el total general de todas las compras que ha hecho, si es desde enero hasta abril, o los totales que ha generado todos estos clientes potenciales en cada uno de lo que representa los meses. Entonces, acá estamos viendo de dos formas las cantidades o los totales generales. Y además de esto, la distribución de las compras que se han tenido por mes, no duplicando como la tenemos en la tabla anterior, lo que serían los meses. Si yo quiero agregar una opción adicional o un campo adicional acá, fíjense acá, miren lo que voy a hacer. Voy a mandar a llamar artículo. Y artículo lo quiero de esta manera. Muy bien. Ya hicimos una comparación que era importante dentro de la tabla. Pero yo quiero saber cuáles han sido los artículos que él ha comprado. Y que podría ser también un cliente potencial en poderle ofrecer otro tipo de artículo. En las empresas, cada mes, no sé, cada 15 días pueden llegar artículos nuevos. Entonces, de ver que, cuáles son los artículos que él más compra, podemos imaginar una tienda de almacén de ferretería. Si es un cliente que construye casas, entonces estar viendo, ofreciéndole en este caso productos. Hoy está esta moda del roaming, no sé qué le llaman, en que usted va a un hotel y entonces ahí le hacen como pruebas del producto, le muestran o le dan el producto gratis. Entonces, igualmente poder invitar a estos clientes a que puedan nosotros ofrecerles otro tipo de producto que sea siempre de lo que ellos frecuentemente compran. Entonces, acá, miren, ya estamos viendo de otra forma la tabla dinámica. Si, por ejemplo, queremos seguir teniendo la representación que teníamos al inicio, entonces la podemos observar también nuevamente de esta manera. Entonces, tenemos dos alternativas. Saben que una vez me llamó mucho la atención porque me mencionaron que las tablas dinámicas eran únicas. Y cuando a mí me dice único, quiere decir que solamente hay una forma de poderla crear. Esto no es verdad, porque la misma palabra lo dice, dinámica. En su momento yo puedo realizar el cambio. Si yo no lo entiendo de esta manera, puedo también generar otro cambio dentro de lo que es la tabla dinámica. ¿Qué sucede si todo esto, y fíjense, acá voy a hacer el cambio, de pasarlo de esta manera? Igualmente se va a presentar si usted considera que la información se visualiza mejor así. Era lo que les mencionaba. Miren, cuando nosotros colocamos en columna lo que serían dos campos, sucede esto, que se va a colocar cuando le den el botón de más las columnas que representa cada uno de los. Entonces, por eso es dinámica, no es única, no puede ser única la dinámica, porque nosotros podemos trabajarla de la forma y como nosotros consideremos en su momento que se puede presentar la información. De esta forma, considero que podemos estar viendo totales, la multiplicación de los productos, en este caso con su precio original y cuánto se han comprado, nuestros clientes potenciales que tenemos en esta empresa, y además de esto, poder ver cuáles son los artículos que ellos más nos compran en el mes o en este caso cada 2 meses. Por ejemplo, tenemos acá este cliente que, aunque ustedes pueden ver que realizó solamente una compra, pero esa compra es mayor que la que han realizado en cada uno de los meses los otros clientes. Entonces,
los clientes varían. Igualmente, las empresas ahora también han optado por tener tarjetas preferenciales donde a todo aquel cliente que frecuentemente llega o que compra más de alguna cantidad, pues tiene sus ventajas, porcentaje, descuentos, todo sea por llamar la atención. Pero esto se lo dejamos a las personas de ¿cómo se les llama a estas personas? Ay, se me ha olvidado, pero a nosotros nos interesa generar esas tablas, que ellos tengan la información a la mano, que se visualice bien y que puedan ellos realizar en su momento ya lo que es una estadística. Por ejemplo, acá quedaría una súper gráfico dinámico con lo que es la información. Pero este día vamos a generar las tablas dinámicas y ya el día viernes vamos a empezar ya a crear dentro de las tablas que hemos realizado lo que sería los gráficos. ¿Ha quedado claro este ejercicio o tienen alguna consulta? ¿O consideran ustedes con lo que hemos venido aprendiendo que podríamos colocar también más información sobre la que tenemos en nuestra tabla normal? ¿Ha quedado claro? Gracias, gracias Salvador, gracias. Quiero mencionarles que acá no solamente es que les quiero enseñar a crear, sino que también ustedes puedan ir viendo un poco de la relación que conlleva el colocar una tabla dinámica y a dónde vamos, qué es lo que quiere nuestro jefe que se cree en este caso en la tabla dinámica. ¿Cuál va a ser la información dentro de la tabla que tenemos y que vamos a generar como una tabla dinámica con esa información que nosotros necesitamos? Ahora vamos a quitar con el siguiente ejercicio, miren. Gracias, Jennifer. Con el siguiente ejercicio vamos a quitar todo aquello que dice. Dentro de una hoja de cálculo que tiene una tabla dinámica, yo no puedo crear más de una tabla dinámica. Mentiras. Yo puedo crear todas las tablas dinámicas que yo quiera, dependiendo siempre de una misma tabla. Y acá quiero que quede claro que una tabla dinámica también es independiente. Aunque se cree en la misma hoja, esto es mentira que solamente una tabla dinámica se puede crear en la hoja. La mayoría de usuarios lo hace de esa manera para poder llevar un récord de las tablas dinámicas creando. Pero si yo necesito de una tabla tener dos formas diferentes y no estar realizando cambios en una misma tabla dinámica, yo lo puedo hacer. Yo puedo crear dos, tres, cuatro. Acá lo importante es poder dejar un buen espacio entre la primera tabla dinámica y la siguiente o la siguiente dentro de la hoja de cálculo. Entonces, si a ustedes alguna vez les habían dicho que solamente una tabla por hoja, eso es mentira. Yo puedo generar todas las tablas dinámicas que yo desee dentro de lo que es una hoja de cálculo y además seguir trabajando con la misma tabla. Yo lo puedo hacer. Yo no trabajé mucho con la versión 2010. No sé si en la versión 2010 podía generar ese error. Yo considero que no, porque hasta el momento con todas las versiones que he trabajado, me ha permitido poder generar las que yo quiera crear dentro de él. Pero acá lo importante es que usted sepa, y acá voy a esto. Miren, tengo acá esta tabla que tiene obra, el concepto que podría ser albañilería, yeso, carpintería. Y en este caso, el pago que está efectuado por cada uno de los conceptos que tenemos. Yo necesito generar dos tablas dinámicas. La primera tabla va a ser cuánto se pagó en albañilería en febrero. Y acá, miren, les he colocado exactamente un fragmento de algo que una vez escuché que me pidieron que crear en una tabla dinámica. Tal vez no era albañilería en febrero, pero yo quiero que ustedes sepan que cuando a ustedes le dan qué es lo que necesitan,
ustedes sepan trabajar la tabla dinámica. No es que nos van a dar los pasos de lo que vamos a crear. Puede suceder que en su momento nosotros tengamos de qué forma la debemos de crear. Y la siguiente tabla dinámica va a ser cuál es la obra de más facturación. O sea que en el momento que estemos creando la tabla, debemos de ir a buscar cuál es la obra de más facturación. Entonces, comienzo con la primera tabla dinámica. Nuevamente, miren, observen acá la información que tengo. Ah, bueno, tengo también pintura y electricista, albañilería, carpintería, yes. Entonces, me voy a venir siempre a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Me vengo para acá, me voy a posicionar acá en la fila número 4 y voy a dar a aceptar. Vamos a irnos acá, importante. Y entonces a esta la vamos a nombrar como tabla A. Ahí está. Ya tengo la primera tabla. Voy a crear en este caso la segunda. Puedo también trabajarlo. Pero acá, mire, sobre este espacio que tengo, me voy a bajar acá y voy a irme a la fila 40. Y entonces me vengo para acá. Ya sé dónde me voy a posicionar, aunque ya después me lo va a volver a pedir, pero ya tengo hasta dónde va a llegar la siguiente tabla ahí. Entonces, mire, insertar, tabla, hoja de cálculo existente, esta misma. Vieron que no estoy posicionada, pero sí ya me llevó al espacio donde la voy a colocar. Entonces, es importante que ustedes se coloquen a dónde va a estar la siguiente. Entonces, ahora sí le voy a decir desde la 40 y voy a darse. Me voy a venir para acá y la voy a nombrar con tabla B. Ahí está. Tengo tabla A y tengo tabla B. ¿A qué le tienen miedo los usuarios cuando crean más de una tabla dentro de una hoja de cálculo? A los campos de tabla dinámica. Si yo me encuentro y yo me posiciono, yo estoy eligiendo esta tabla, este campo pertenece a campo de tabla, ¿eh? Si yo bajo y me posiciono acá, aunque ustedes no vean acá ningún cambio, este pertenece a campo de tabla, en este caso B. Aunque tengamos la misma información, ya van a ver el cambio que voy a generar. Entonces, ¿qué decía el primero? Decía, uy, perdón. Espérense que me ¿cuánto se pagó en albañilería, en este caso, en el mes de febrero? Ok. Entonces, vamos a colocar mes. Lo vamos a dejar acá, en este caso, en columna. O lo podemos pasar para filtro. Y el otro sería el concepto. Ahí está. El pago que sería acá. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo acá en filtros que he colocado el mes. Analicen ustedes si podría haber otra forma diferente. Tengo acá los conceptos que representan en este caso las filas y tenemos la suma de pago que representa en este caso valores porque siempre debemos de tener una cantidad. Entonces, yo me voy a ir acá a filtrar el mes de febrero y sería en este caso albañilería. Aunque nosotros, quiero que vean por favor, tengamos un filtro determinado entre campo, también en columna o en este caso en fila, también tengo filtro en etiqueta. Vamos a colocar acá albañil. Y entonces quiero que vean, por favor, que ya tenemos la primera. ¿Por qué? Porque me estaba pidiendo cuánto se pagó albañilería en febrero. Entonces ya tengo acá que en el mes de febrero albañilería se pagó 248, en este caso 50.
Ya tengo acá en lo que sería la primera tabla dinámica. Fíjense, miren, acá ya está utilizada. Me voy a ir hacia abajo y voy a dar un clic. Ahora sí van a ver la diferencia, porque esta tabla dinámica, el campo de tabla dinámica me aparece vacío. Y entonces quiere decir que yo en ella no he efectuado absolutamente ningún cambio. Entonces ahora me voy para acá. ¿Cuál es la obra de más facturación? Ya que me está pidiendo lo que sería la obra, voy a colocar obra acá en lo que sería fila, pago, lo que sería valores. Creo que sí, solamente eso sería el que voy a utilizar y me voy a ir a configuración. ¿Cuál sería acá la función que debería utilizar? ¿Alguien que me diga? ¿Sería suma siempre? Y voy a filtrar con como lo acabo de trabajar, o podría utilizar otra función. ¿Lo escucho? ¿Alguien que me dé respuesta? ¿Me quedo con suma o puedo utilizar otra función acá? Ajá, los escucho. ¿Qué función puedo utilizar acá? Vamos a ver, yo tengo acá una respuesta. Ah, Edlin dice que suma. ¿No podemos quedar con suma? Y miren, otra vez le voy a volver a leer acá. ¿Cuál es la obra de más facturación? ¿Nos seguimos quedando con suma o podríamos utilizar otra? Max. Ah, muy bien, gracias, muy amable, gracias, Edly. Así es. Puedo utilizar a Max. Entonces quiero que vean, por favor, cómo cambia acá. Entonces, ahora sí puedo reconocer que la que voy a dejar es esta, miren. Ahí está. Y ya tengo, miren, dos tablas dinámicas en la cual cuando me posicione se va a aperturar el campo de tabla para lo que sería tabla A y se va a colocar acá para tabla B. Si yo tuviera una tercera tabla dinámica, me voy a posicionar en ella y de ella va a depender. Puede suceder que esto, que cuando ustedes den un clic no aparezca el campo de tabla. No se preocupen. Miren, me voy a volver a posicionar en este. En analizar de tabla, acá está la opción de mostrar. Le pido nuevamente que me ponga la lista de campos y ahí está. Si usted quiere trabajar de esta manera, igualmente correcto. Ah, voy a borrar, voy a cerrar, me voy a posicionar y voy a volver a ir a abrir para saber que igualmente está bien. Pero acá lo importante es que ustedes pueden observar que yo puedo colocar más de una tabla dinámica dentro de lo que sería la obra. Acá lo importante es el orden que usted lleve. Acá igual podemos colocar la información de las preguntas que nos hacían sobre la tabla dinámica. Esta sería cuál fue la obra que se vendió más en el mes de febrero. Entonces, igualmente podemos colocar acá esta información. La importancia de decirle siempre que se coloque en este caso o se deje más de una fila en la parte superior para que así nosotros pues tengamos acá para poder insertar, si es así, más filas y poder colocar, por ejemplo, acá, miren, la pregunta que tenemos acá. Ahí está, miren. Y no hay ningún problema. Igualmente acá podemos colocar la otra.
para tenerlas a la mano. Ahí está. Entonces acá, habiendo dejado ya pilas de la parte superior, entonces nosotros podemos trabajar de esta manera. Igualmente, se va a observar el poder seguir colocando más pilas, eso requerimos, y tenemos siempre un suficiente espacio si esto llegara a crecer o la información la queremos en este caso ampliar. Esta sería entonces cómo poder colocar más de una tabla dinámica dentro de lo que serían nuestras tablas. Quiero irme, solo déjenme acá poder abrir. Déjenme acá. El día de ayer no lo hicimos y no lo pasé acá. Ese creo que es. Muy bien, hoy sí les comparto acá. En muchas ocasiones, miren, nos vamos a encontrar con estas, con este tipo de tablas. Tengo nombres y tengo las edades de cada uno de ellos. Acá ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué pasa con el usuario que considera que para crear una tabla dinámica tengo que tener más de tres columnas? Para que de esta manera pueda generar una buena tabla dinámica, es incorrecto. Yo puedo tener, en este caso, ustedes están viendo dos columnas acá, miren. Una que serían los nombres y las otras que serían edades. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber acá las edades que corresponden en este caso acá a los nombres de las personas que tengo? Me voy a ir a la opción de insertar, le voy a dar la opción de tablas dinámicas, yo tengo acá ya la hoja y lo voy a hacer acá. Y vamos a colocar acá. Perdón, pero no siempre con los voy a colocar de esta manera. ¿Verdad que están visualizando acá la acción que estoy haciendo, verdad? No parece que les estoy compartiendo otro libro. ¿Están viendo acá que coloqué la palabra edades? ¿Hola? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a trabajar con lo que sería filas. Voy a trabajar filas edades. Y si ustedes se están dando cuenta, gracias Edwin, gracias Nick. Si ustedes se están dando cuenta, yo solamente tengo dos columnas acá. Voy a decirle que también edades la voy a colocar en valores. Y no necesito que me supe estos valores, sino que me lo cuente.
De 18 años, tengo 13, 19, 7, pero quiero que se den cuenta acá, miren lo que está haciendo. Quiero que primero tengan en cuenta que nombres no voy a utilizarlo para este tipo de información que tengo, sino que solamente estoy ocupando siempre el rango o la columna que tiene valores numéricos donde los necesito como edades y también cuando los necesito en este caso para que me cuente, ya que acá he utilizado, no sé si lo hice muy rápido, me fui aquí a configuración de campo de valor y entonces yo quiero que me cuente. Pero aún así, esta tabla que ustedes están observando acá, que tiene 130 datos o de información, no me está generando nada. Porque podría decir, de 24 solamente hay uno, de edad de 25 hay dos, de 28 hay uno y así sucesivamente ha ido colocando. Entonces, para poder transformar lo que sería esta tabla dinámica y que pueda ser productiva o efectiva a la hora de querer visualizar, vamos a trabajar la opción de crear grupo. Estando acá en la pestaña de analizar tablas dinámicas, yo me voy a la opción de grupo. Miren, debo estar colocada acá en la celda. Ahora sí se activa, de lo contrario no se va a activar en cuenta. Entonces acá le voy a decir crear grupo de campo. Si ustedes ven, me está dando la edad menor que tengo y me está arrojando en este caso la edad mayor que tengo. Yo puedo pedirle que los grupos o los rangos sean, pongámosle sí. Y al darle a aceptar, quiero que ustedes observen que ahora sí es efectiva esta tabla. ¿Qué quiero enseñarles con esto? Si hay dos datos, tenemos una limitación en esta tabla. Y siempre se las voy a estar acá para que la puedan observar. Tenemos una limitación de esta tabla. Pero cuando nosotros conocemos cada uno de los campos que se refiere a la pestaña de análisis de tabla dinámica, van a poder ustedes observar que dentro de él, por ejemplo, hubiera también podido crear segmentaciones que para mí, a mí me encanta trabajar con segmentaciones dentro de tablas dinámicas, eso lo vamos a ver después, porque igualmente ya no toco tabla dinámica, sino que ustedes saben que segmentación es como un filtro aparte y entonces igualmente puedo interactuar con él. Pero acá estoy trabajando de las dos columnas, la más importante eran las edades. Y dentro de las edades no podía sumar porque entonces me sumaría los valores numéricos, pero ahí son edades. Entonces lo que hice fue cambiar a la función cuenta o contar y entonces me generó un resultado. Pero este resultado estaba todo hacia abajo, entonces no podía comprender. Entonces, trabajando siempre con valores numéricos en la etiqueta de fila, me proporciona el grupo llamado, valga la redundancia, grupo, diferentes opciones, en donde yo puedo también agrupar, o puedo, en este caso, ya la opción de desagrupar o crear grupos de campo. Esto lo van a estar utilizando siempre que ustedes generen una tabla dinámica en la cual tenemos valores numéricos, ya sea en columnas, si lo quieren colocar de esta forma, o en filas, y que también esos valores numéricos representen a la función que nosotros queremos trabajar. Entonces, acá, me voy a colocar acá para que puedan observarlo. Acá automáticamente yo puedo nuevamente desagrupar y que vuelva a estar a su estado como se creó la tabla dinámica, poder seguir creando más campos, puede ser que no sea que cuente de 5, sino que de 10, de 12, de 15. Ahí va a ser en este caso el limitante o en este caso lo que sería la agrupación que usted quiera colocar dentro de lo que es la tabla. Entonces, no hay imposibles para poder crear una tabla. Siempre y cuando usted determine en qué momento, en qué situación, analizar los datos que tiene acá y de esa manera
poder generar la alternativa que nos da dentro de los campos de tabla dinámica para poderlo trabajar. No sé si hay alguna consulta de este ejercicio o ha quedado claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, acá les traía esta noche tres casos diferentes en los cuales podemos utilizar tablas dinámicas. Voy a seguir mostrándoles, ya el día de mañana nos toca el tema de poder cambiar a que estas tablas pues tengan otro tipo de formato diferente, no el que nos aparece por defecto. Nosotros podemos hacer cambios acá. Ya el día de mañana vamos a estar viendo el tipo de formato que podemos colocar. Además de esto, vamos a quitar estructura de cuadrícula, poder colocar fotos para que ustedes puedan poder ver otra forma de poder crear. Y además de esto, si usted no me quiere trabajar con este tipo de formato que aparece por defecto, no te preocupes. Igualmente, si nos vamos a piecito, me puedo ir para el indicador de diálogo del grupo de fuente, puedo crear la cuadrícula que yo quiero, el tipo de fuente, el tamaño, el borde, color, todo, todo, todo lo que usted quiera. Igualmente podemos trabajarlo desde cero. Entonces, acá hay diferentes opciones en las cuales podemos trabajar dentro de lo que es una tabla dinámica. Ya el día de mañana, pues vamos a estar efectuando todos los cambios hasta el momento de las tablas dinámicas que hemos venido en este caso creando, que ya serían en este caso cuatro. Muy bien, entonces, si no hay ninguna consulta, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Bien. Feliz noche.